cancha. Sale el cuadro de Everton de Viña del Mar, el local, y sale la visita el Club Universidad de Chile para vivir este partido en la fecha 10 del fútbol chileno. Hay mucho ambiente, no asistió la barra visitante por una sanción que tiene la Universidad de Chile, pero la barra local, la barra de Everton, los del Cerro, asistieron mucha gente, así que hay mucho ambiente acá en el Estadio Sausalito para esta tarde de fútbol chileno. Hay mucho ambiente, se saludan los dos, ambos equipos, se saluda el cuadro de Universidad de Chile que viste camiseta roja y Everton con camiseta tradicional, así que hay mucho ambiente para este partido de la fecha 10. También el cuadro de Everton sale a saludar a su hinchada, que asistió mucha gente, a destacar eso, que normalmente no existe demasiada, pero esta vez asistió demasiada gente de los hinchas del Cerro, así que mandarle un saludo a todos esos hinchas. Viña Marino frente al balón, el número 19, ajusta el digital, ya comenzó. El fútbol en el Sausalito, ya lo juegan Everton y la Universidad. Dentro, aquí está frente a la pelota Cuevas, el centro que va arriba, Freitas, el cabezazo a la mano de Johnny Herrera. Buen cabezazo Gonzalo Freitas, pero estuvo bien atento Johnny Herrera. Viene Cuevas, ejecuta, pelota larga arriba, Johnny Herrera se le soltó, la pelota le va sacando a para suerte de Johnny Herrera, estaba a Avendaño, querida Dios. Está muy si inseguro no. Herrera. Cuando viene Orellana, mira lo que es fácil. Vamos a tirar Orellana. Bien Johnny, bien Johnny, bien Johnny. Una buena, buena. Hombre, le queda la pelota al cuadro azul, va a rematar Jimmy Martínez, tiro abajo. Oye, loco, siempre digo la misma lecera. Amigos, mencionar que vamos directo a otro sector del Estadio Sausalito. Nos vamos a cambiar. Vamos a ir al sector de galería hincha del fútbol. Así que vamos para allá. Nos cambiamos del sector de Estadio Sausalito, ahora estamos en el sector de la galería hincha del fútbol, para vivir el partido entre Everton y Lowe. Bueno, estamos con Vita Kuma. ¿Cómo estamos? Vamos, Lau loco. Pasamos. Bueno, cabros, ¿cómo estamos? Aquí estamos de vuelta. Vita Kuma volvió al estadio. Hasta mi compadre Camarín. El mejor chef de video, ojo, dicho por Benjita. Así que no, aquí estamos, cabros. Si no pico, si vamos, Lau. Cerato mete cambio, Cerato en la marca, aparece un hombre, no puede, no deja el camino, Ross, viene Cerato, se va a meter al área, viene de fondo, la pide el Tolta Ramos, va Cerato, se acomoda, metió el centro. Algo cagay, loco. Rodríguez le va tocando para Leandro Venegas, este está en el área, en la marca aparece el Banana Suárez, viene Venegas, metió el centro arriba, segundo palo, era bueno el intento, va sacando primero Bastián San Juan. El portero Campestrini, va a sacar largo arriba el golero. Oye, ningún Cuevas también se vuelve aquí a buscar diagonal. Y terminó. Ángelo Hermosilla dice que terminó el primer tiempo. Se van a descansar Evertonianos y Azules. Ya salieron ambos equipos para poder jugar este segundo tiempo en el Estadio Sausalito. Salió Universidad de Chile, salió Everton y empatan 0-0 en Viña del Mar. Que tenemos que ganar. Vamos, vamos, Leones. Arranca el segundo tiempo. Comenzó el segundo tiempo acá de Viña en Viña del Mar. Vives al estilo de ADN Deportes con el hashtag ADN Fecha 10. Cabros, aquí vamos a hacer un spam. Síganos en Instagram, por favor. Viene Uvilla, va tocando para Uvilla, que está el conejo, viene Uvilla, va a probar el arco, tiene Uvilla, arriba. ¡Vamos, huevo, vamos! Uy, casi. Va Oroz en el área, viene Oroz, línea de fondo, centro de Oroz al área. Le queda un hombre, aquí está Nico Guerra, y el primero tiro Guerra, rebota en el fondo, le queda Matías Rodríguez, pégale Matías. ¡Rodríguez! ¡No le pueden pegar, loco, vamos! ¡Puta la weá! De cuatro disparos, ni uno al arco. Vamos. Dale, weón. ¡Bien, la Liga Española! ¡Cuando viene Villa! ¡Contra la U! Salido una tremenda jugada entre, bueno, Uvilla fue el que finificó, fue a buscar la pared. Bueno, la U va ganando 1-0. Tremendo. ¿Qué le pareció?
Fue un pase, fue pase de Taco, Taco. Largo arriba para Jimmy Martínez, va a llegar primero Cuevas. Cuevas que intenta entregarla, perdió la cara Jimmy. Aquí se manda Jimmy Martínez, también vamos, la pide Jimmy, Leandro Venegas. Viene Martínez, vamos, viene Martínez al área, Martínez la pide Venegas. Si frena está Venegas, viene Martínez a la mano de Campestini. Probó la única variante que tenía Jimmy Martínez, se pegó una tremenda corrida, disparó al arco, pero estuvo muy atento Campestini. Tuvo el 2-0, la U. Está Jimmy, viene Martínez el centro, pero te la lleva sacando primero el fondo de Everton de Viña del Mar con Freitas. Balón que le queda a Chanchito, buena la del Chanchito, ¿eh? Agárrate que se viene el Chanchito, está perdido, viene Ramos, voy para aquí, voy para allá, va tocando para Cerato, lo encontró. Pero aquí está Cerato con la fácil pelota, se quiere meter al área, el centro para el Chanchito. Pero defiende bien, po. Defiendan. Hasta el momento estoy funcionando. ¿Cómo? Cábala. ¡Oh! No lo mencionemos. No sigamos diciendo nada, ¿ya? Antes que sirve la contra de la U. Está Jimmy le va tocando perfectamente para Ángelo Enrique. Tiene tiempo para correr el 9 de la U. Lo cierra. Mira, Enrique se va a meter al área. Aquí está Ángelo Enrique. La marca dura y ya metió el centro. Un hombre solo. Segundo palo. ¡Está! No te puedo creer el gol que se... No te puedo creer el gol que se perdió. Enríquez. Y la marca aparece Alex Ibacache. Le va ganando Ibacache, metió el centro arriba, segundo palo. ¡Oh, señor! De palomita la banda al tiro de esquina para Everton de Viña del Mar en 43 del segundo tiempo. Es muy malo Enrique, weón. ¡No! Ganaba un hombre que era Freitas al palo arriba, Johnny Herrera seguro. ¡Ah, Caroca! Ay, ¡puta Caroca! ¡Loco! ¡Bájalo! ¡Bájalo! Para Torres, pégale panameño Torres. Rebota en el fondo de Everton. Trata de ganar el Chino Velázquez. ¡Panameño! ¡Bien, negro WhatsApp! ¡Bien! Hay que cortarla. ¡Bien, negro WhatsApp! Pues. A tres del final viene Campestrini levantando pelota arriba. Sobre a todos hay un pivoteo. Le queda Cerato por el segundo palo. Cerato que gira. Se cae Cerato con la pelota. Rebote para Freitas. Freitas que se va a acomodar. Tiro Freitas. Rebote el hombro. ¡Gol! Están 1-1, viene Cerato encarando la marca de 1-2, deja 2 en el camino, Cerato levanta la cabeza, el centro que va arriba, Caroca va sacando por el fondo y tiro de esquina para Everton. Viene Bosse, va a meter el centro, Bosse Jr. Terminó el partido en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. ¡Qué final para los hinchas de la U! ¡Qué final para los hinchas de Everton! Hasta acá dejamos este video donde estuvimos desde la quinta región, estuvimos con Cristóbal que no siempre nos acompaña, pero esta vez quiso hacerlo, nos acompañó y viajamos para estar en el Estadio Sausalito por primera vez. Lamentablemente fue un empate que deja con muchas dudas, nos perdimos muchas oportunidades, pero vamos a seguir apoyando al equipo. Ahora hay que seguir alentando nomás, hay que sufrir mucho, así que hay que estar ahí apoyando nomás y no dejarlo atrás. Así que eso nomás, si les gustó este video no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse al canal si no están. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau. Nos vemos con Cobreloa.